Bonjour, bienvenue, mes amis, comment ça va? J'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui est jeudi 14. Aujourd'hui est jeudi 14 2024 et on va continuer après la lecture de Matthieu 6:24. Et dire, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tenemos acá que dice Matthew 6:24. Personne ne peut servir du maître, ou bien il aura le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et à l'argent. OK? Bueno. Bienvenidos sean todos, gracias por conectarse. Vamos a continuar, por supuesto, con las lecturas semanales. En esta semana nos toca la del versículo 6:24 de Mateo y como ya hemos dicho, no tiene nada que ver con ninguna religión, tampoco ni doctrina, sino que simplemente sabemos que primero, la palabra de Dios no regresa vacía. Segundo, bueno, es un libro en el cual podemos aprender de todo, 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 todo un poco. Y los idiomas no se quedan lejos ni fuera de lo que podemos aprender en la Biblia, ¿ok? Vamos primero a la lectura y luego vamos a la segunda parte y última parte de lo de la deletreación, ¿ok? Bienvenidos. Vamos a ver. Sergio, comencemos con usted con la lectura. Solamente lo vamos a leer en francés, ¿ok? Okay. Person ne peut servir du maître. O venir aira le premier et aimera le second. O venir s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir a la fois Dieu l'argent. Muy bien, eso. Mario, le corresponde. Matthieu 6:24. Personne n'écoute servir du maître ou bien il aura la première et amène la les secondes ou bien il s'attaquera aux premières et méprisera les secondes pour ne pouvait pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bible en français courant. Ok, muy bien, merci. Vamos a ver, vamos a escuchar ahora a acá. Vamos a cambiarle el nombre primero. Vamos a ver. No le puedo cambiar el nombre. Permítame, vamos a ver vaya, vamos a ver. Alice, en lo que le intento cambiar el nombre a su usuario, díganos por favor el versículo, ¿ok? Um,
Et alors, ok, muy bien, merci. Me costó entenderle un poquito a Liz, pero yo creo que ha de ser por el movimiento que usted lleva, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Recuerdan que les mandaba esto, que fueron las siguientes 15 palabras para que pudiésemos hacer nuestro como spelling bee, ¿no? Ah, pero vamos a ver, no sé si Carlita García puede participar con la lectura. Carlita. Bonjour, Bonjour, Bastian. Bon après-midi. Bienvenue. Ok, vamos a escuchar entonces a Bastian. Vaya, Bastian, llegó justo a tiempo para la lectura. oh, A ver, le escuchamos, Bastian. Dele, solamente en francés. Bonjour. Van quatre. Van quatre. Bancat. Oui. Matius is bancat. Personne n'est pour ne pire servir du. ¿Me lo puede leer, por favor? Okay, se lo voy a leer. Matthieu 6:24. Personne ne peut servir du maîtrise, ou bien il aura le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et à l'argent. Merci. Mathieu 6, victoire. Personne n'est servi de Mathieu. Obi a rien le premier. Et ami le second. Obi le jeté au premier. Et me promise le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu. Yo a vivir Ok, merci, muy bien. Vaya, hoy sí. Vamos entonces para acá, donde están estas otras 15 palabras que complementan las 30 que hemos estado pidiendo que practiquen para la última parte del deletreo este día. Vaya, vamos a ver. Tenemos desde la 16 que dice entrenement. Recuerden que no solamente van a decir las palabras, sino que también ustedes tienen que ser capaces de deletrearla correctamente y también de, perdón, de leerla, decirla, entonarla de forma correcta. Y por ejemplo, en la primera, que sería entrenement, entrenement, E-N-T-R-E-N-T-R-E. Accent circonflexe. E-N-E-M-E-N-T. La número 17. Équipe. E-accent gu-q-u-u-p-e. Así. E-E-E. Se. S-A-E-T. Podium. P-E-T. U-U-M. Ballon. B-A-2-L-E-N. Recuerden. Bonjour Valérie, ¿cómo ça va? ¿Cómo ha estado Valérie? Bien. Vaya, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a ver con la siguiente. Dice, en la siguiente. Competición. Z-E-M. P, E, accent G, T, U, T, I, E, N. Discipline. D, E, S, C, E, P, L, U, N, E. Ah, émotion. E, accent G, M, E, T, I, E, N. Épreuve. E, accent G, P, R, E, U, V, E, J, G, E, U, X. Marque. M, A,
R, Q, E, E. Parade. P, A, R, A, D, E. Perdón. Performance. P, E, R, F, E, R, M, A, N, Z, E. Record. R, E, Z, E, R, D. Trophée. T, R, E, P, H, E, accent aigu, E. ¿Ok? Vaya. Si se equivocan, si se traban, si se les olvida un accent, pues recuerden que es un concurso a nivel interno, así pues que no pasa nada. Estamos practicando la pronunciación correcta, la entonación, los acentos, cómo se llaman, cómo se dicen, y por supuesto a conocer las letras que corresponden y complementan a cada una de esas palabras, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo comenzamos, quiénes van a comenzar, a ver quiénes son los afortunados. Mario, a ver, Mario, a ver, Mario, como van a hacer en la primera ronda, les voy a dar a que ustedes elijan qué palabra quieren. En la segunda ronda no van a poder elegir, yo se la voy a dar. Y en la tercera ronda habrá una palabra sorpresa que no la van a poder ver, sino que solo la van a escuchar y la van a deletrear. Comenzamos con la primera ronda. Mario, ¿qué palabra desea deletrear? La 16. La 16. Entrenement. Muy bien. Vale. Entrenement, Mario. Entrenement. Ay, pues bien, usted ya ha ningún test. N, T, R, A. Ese soy yo, voy lo raro. Y por el baño. Accent. Sir. Circonfleur. Ok. N. E. M. E. N. T. Ok. Muy bien. Solamente se nos quedó trabado en lo del accent circonfleur, pero muy bien. Excelente, Mario. Merci. Vamos con Sergio. Elija, por favor, su palabra. La 18. Se. Vamos. Okay. Es. A. U. T. Son. ¿Cómo dice? Eso. Se. Muy bien. Vamos con Alice. ¿Qué palabra quiere? El micrófono. 20. 20. Balón. Balón. B al A tus L O N. Balón. Ok, muy bien. Vamos con Bastian. Veintitrés. Emoción. Action good. M O N. Eso. Emoción. Muy bien. Valerie, ¿qué palabra desea deletrear? La 17. Equip. 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 Okay. Acá, como es la 17, en la letra E tiene un accent, tiene un acento, esta, mire.
Entonces, acá podemos ver que la letra E tiene un acento. Entonces, ese se dice accent good. Accent good. ¿Por qué? Porque la rayita va de izquierda a derecha. Entonces, ese es el acento agudo. ¿Bien? Muy bien. Merci. A ver, Carita no podría. Ok. Vamos con la segunda ronda. Ahorita nos han dicho entrenement, se, equipo, balón y emoción. Esos son los que nos han dicho. Sí, no, esas nada más. Ok, vamos a ver, segunda ronda. Vamos a dejar que ustedes vayan eligiendo. Alice, ¿cuál quiere? 25. Ok, muy bien. Vamos a ponerle acá. Chequecito. A ver, Bastián, ¿qué palabra quiere ahora? La 29. La 29 dice récord. Vamos. R. Ok. ¿Y la última? No se la escuché. Después de la R. Después de la R. Muy bien, merci. Valeria, ¿cuál palabra quiere ahora? La 27. Pagad, muy bien, Valeria, le escuchamos. Muy bien, ¿y cómo dice al final? Okay, muy bien. Vamos con Sergio. La 19, podium. 19, podium. Okay. P. O. D. I. I. U. An. Podium. Okay, muy bien, Mario, la suya. La 26. La 26. Mark. 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 M. O. R. Q. U. E. Mark. Ok, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ponerle aquí. Y vamos con... bueno, creo que la segunda ronda ya están todos, ¿no? Bye. Ahora yo les voy a dar una palabra a que la deletreen, que yo. Pero esa palabra que van a deletrear la voy a tapar. Solamente la va a poder medio ver cuando yo les diga. Así es que vamos a leer todas las palabras ahorita, las vamos a ver y... Recuerden lo siguiente, en un spelling bee en francés, como en cualquier otro, usualmente una de las reglas de la competencia, perdón, es que no pueden ver las palabras directamente que se van a deletrear. Es decir, el que las está diciendo, las dice y ahí,
¿Cómo? Tendríamos que hacer muy alto. Tendríamos que hacer muy alto. Pues sí, si sacamos un papelito, sí, pero a veces la persona, como el maestro de ceremonia, tiene como la lista y él le dice la que él considere que es la que le corresponde a cada uno. Vaya, vamos a comenzar por Alice. Alice, su palabra es la que dice performance. 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 ¿Otra vez? Performance. ¿Cuál? Ajá. Sí. Performance suena más al inglés, así que es performance. Ok, vaya, vamos a ver la siguiente que le corresponde es a Mario. Mario, a usted le tocaría. Discipline. Discipline de E S C I Muy bien. Eso, muy bien, Mario. Vamos con Bastian. Bastian, la palabra que le corresponde es la que dice competición. Competición. Bastian, competición. M. Ajá. M. P. Action good. I'm good. Ok, competición. Me dijo lo del acento, ¿verdad? Vaya, muy bien. Vamos con Sergio. A Sergio le tocaría la que dice trofe. Trofe. ¿Cómo? Trofe. Ah, la última. Oui. T. Ajá. R. O. T. H. E. No. Doble E. La primera va el acento. Good, si no me equivoco. Okay.
¿Hasta ahí? Sí. ¿Cómo dice? Tro. Drope. Trophy. Trophy. Perfect. Trophy. Muy bien. Vaya. Ok, chicos, ¿quién me falta? Valerie nos falta. A ver, Valerie, a usted le va a tocar la palabra que se dice. Balón. Balón. ¿Lista? Sí. Va. B. A. L. L. O. Ok, muy bien, chicos. Vale, entonces ahí están las palabras, las que hemos practicado, las que son las, con estas completamos 30 palabras de lo del deletreo. Sí, así es, Bastián. Bien dicho. Ahí acabo de leer lo de Bastián. Miren. El abecedario o el deletreo es fundamental, no solamente porque ay, voy a tener una actividad, una tarea de eso, sino que el deletreo, de hecho, se utiliza, es muy útil en cualquier idioma, no solamente en idioma francés, sino que también lo hacemos en otros idiomas, en todos, en nuestro idioma lo hacemos y sirve para que podamos nosotros explicar de mejor manera cómo se escribe un nombre, cómo se escribe un apellido o de repente un nombre de un objeto X o lugar X que no sabemos cómo se escribe o si lleva H, si no lleva H. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que el abecedario francés y español se parecen mucho, pero no es igual. Tienen sus diferencias. Ya vimos que, por ejemplo, en francés hay 5 vocales, que es la A, E, I, O, U y la Y. Entonces suman 6, ¿ok? Lo cual en español solamente son 5, pero en francés son 6 vocales porque la Y también forma parte de el abecedario francés en cuanto a las vocales. Luego, en español, por ejemplo, tenemos la ñ, en francés no tenemos el carácter, pero sí tenemos el sonido fonético. Entonces, sí existe, porque es como cuando decimos coñac, champiñón, ¿ok? Entonces, ahí está el ñ, pero en español tenemos la ñ, en francés no está. Pero sí está el sonido fonético, ¿ok? Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Aquí cerramos lo de la práctica del deletreo. Mañana vamos a continuar con los temas que habíamos estado viendo para cerrar esta semana. Ya nuevamente es día viernes mañana, ¿ok? ¿Vos sabés de questions? ¿Tienes preguntitas? No. No, ok. Nos escuchamos. No. A ver, quiero ver, aquí me acaban de escribir. Ah, no, no es conmigo. Va. No, ¿cómo va a creer? No, oh, no, 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 no. Todas estaban fáciles. Todas estaban fáciles. Nos escuchamos mañana, si Dios lo permite, chicos. Cuídense muchísimo. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.